presidente, la verdad, muchas gracias a todos los que nos están acompañando. La invitación siempre va a ser muy bien recibida, presidente. Además, ya estamos acostumbrados de que andemos de lunes a domingo, de arriba para abajo, y más con la indicación del gobernador Quirino Ordaz de que le metamos muchos ganas a la responsabilidad que tenemos. El día de ayer, el gobernador Quirino Ordaz firmó un convenio con el director de FIDE Nacional para otorgar una serie de beneficios a los sinaloenses. Y fue también la instrucción del gobernador Quirino Ordaz de que estuviéramos visitando los municipios para dar a conocer estos convenios, que realmente significan un beneficio para las familias sinaloenses. ¿Qué es lo que se firmó ayer? Un convenio en donde el gobierno federal y el gobierno del estado pagarán el 45% del costo en algunas tecnologías para hacer más eficiencia el uso de la energía. Áreas acondicionados, refrigeradores, calentadores solares, incluso inversiones en lo que viene siendo el refractar los rayos solares de las ventanas. Todo este tipo de 10 tecnologías distintas que se quiera adquirir por una familia sinaloense van a tener por parte del gobierno el apoyo en el pago del 45% del costo. Y además se está otorgando un crédito hasta de 5 años por el resto del costo. Solamente se le pide al usuario que dé el 5% del valor. El monto de apoyo, es decir, el monto de subsidio total que se puede dar por familia o por usuario de la Comisión Federal de Electricidad es de hasta 71 mil pesos, es decir, pueden adquirir alrededor de 130 mil pesos de equipo para sus casas. Este apoyo, como les dije, es un subsidio que da el gobierno federal y el gobierno del estado, y también está la posibilidad de hacer un pago antes de esos 5 años. El único requisito que se pide es que el mínimo de tiempo para pagar sea 2 meses. Es decir, que paguen 2 mensualidades y después del pago de las 2 primeras mensualidades ya podrán pagar.